malversación y prevaricación. Son los delitos por los que el expresidente andaluz José Antonio Griñán ha sido condenado a 6 años de prisión y a 15 de inhabilitación. Así le veíamos poco después de conocer el fallo. Su antecesor en el cargo, Manuel Chávez, al que aquí vemos saliendo también de las dependencias judiciales, no tendrá que ir a la cárcel, pero por prevaricar ha sido inhabilitado durante 9 años. Es la misma condena que han recibido tanto Magdalena Álvarez, exconsejera de Andalucía y exministra, como Gaspar Zarrías, también exconsejero y considerado mano derecha de Chávez. Junto a Griñán han sido condenados a cárcel 4 exconsejeros del gobierno andaluz: Carmen Martínez Aguayo, 6 años, José Antonio Viera, 7, al igual que Francisco Vallejo, y casi 8, Antonio Fernández. El que fuera director general de trabajo, Francisco Javier Guerrero, uno de los nombres clave de toda la trama, ha sido condenado por prevaricar y malversar a 7 años y 11 meses de prisión y a 19 años y medio de inhabilitación. En total, 10 exaltos cargos de los gobiernos del PSOE en la Junta de Andalucía han sido condenados a cárcel. Únicamente 2 de los 21 procesados han sido absueltos totalmente.